largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente el número 3 sale a la delantera, estirando la ventaja sobre el 4, abierto lo hace el número 5, cuerpo medio ha quedado el 8 por fuera, por dentro lo hace el número 1, a medio cuerpo el 6, muy cerca el 9, a 3 cuerpos viene avanzando el número 10, descontando ya los primeros 200 metros de carrera, el 5 pasó a comandar las acciones, estirando 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, a medio cuerpo este lo hace el 8 por la exterior de la cancha, a 2 cuerpos viene avanzando el 3, a medio cuerpo lo hace por fuera el 9, muy cerca ha quedado el competidor número 6. Van a hacer su paso ahora por la señal demarcatoria de los 700 metros, el 5 siempre marcando el camino, 4 cuerpos de ventaja sobre el 8, medio cuerpo el 9 por fuera, por dentro el 4, muy cerca lo hace el número 3, a cuerpo medio el 6, más atrás viene avanzando el 10, el 1, lejos el 7, cerrando la marcha, están en los últimos metros del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco. El 5 continúa la delantera, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, medio cuerpo lo hace el 3 por dentro, el 9 por fuera, 4 cuerpos el 10, muy cerca el 6, más atrás el 1, luego el 7, lejos quedó el número 4, cerrando la marcha ahora, 220 metros para el disco y el 5 se mantiene en la delantera con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, que ahora avanza rápidamente en busca del puntero por el exterior de la cancha, a varios cuerpos quedó el 8, muy cerca el 9, el 1 y el 10, 50 metros para el disco, el 5 en la delantera con la ventaja sobre el 3, que sigue entrando muy fuerte, pocos metros para el disco, 3 por fuera, 5 por dentro, disputando.